Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Si crees en Él, tienes la vida eterna. Si lo recibes a Él, tienes la salvación. Cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Aquí, muy triste y avergonzado.
Por el dinero. Gracias, gracias te doy, mi Señor, por regalarme la salvación y rescatar mi alma perdida. Solo te pido, mi Dios, me ayudes a serte fiel hasta el día de tu venida. Que mucho te ofendí, y a creer yo me negaba. Todo lo que oía de ti, yo ignorante rechazaba. Ser esclavo y de la misión por el dinero. Estaba perdido en el pecado de los vicios, ser esclavo y de la misión por el dinero. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Amigo, yo quiero decirte lo que pasó en aquella cruz hace 2000 años que Jesús murió. Fue por tu causa, fue por mis culpas que Él se entregó. Por tus pecados y transgresiones Él ya pagó. Por ti murió, por mí sufrió, sintió salvación. Acéptalo, recíbelo. Jesús se llama, Él es el Salvador. Entrégale tu corazón. Por ti murió, por mí sufrió, mi
Querido amigo, yo quiero decirte lo que pasó en aquella cruz hace 2000 años que Jesús murió. Fue por tu causa, fue por mis culpas que Él se entregó. Por tus pecados y transgresiones Él ya pagó. Por ti murió, por mí sufrió, sintió dolor, pero por tu salvación, acéptalo, recíbelo. Jesús se llama, Él es el Salvador, entrégale tu corazón. Por ti murió, por mí sufrió, sintió dolor, pero por tu salvación, acéptalo, recíbelo. Jesús se llama, Él es el Salvador, entrégale tu corazón. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14:3. Yeah.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. Se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el mundo. Se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el mundo. Con tu gloria y con tu clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Thank you.
Jehová. Misericordia, con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová. Misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. En el camino en que yo andaba, me escondieron lazos. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. Misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, tú conociste mi senda. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. La roca
salvación. Me abrigaré en él, en el Altísimo. Yo ya no temeré si conmigo tú vas, pues mi todo eres tú. Yo ya no temeré si conmigo tú vas, pues mi todo eres tú. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10, 8 y 9. Jesucristo, ¿quién eres este día? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué vas a decir? No tienes.
excusa, no tienes perdón, no tienes blanca la puerta de Dios. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes blanca la puerta de Dios. Invitamos a el pecador, en Jesucristo hallarás el perdón. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes blanca las puertas de Dios. No tienes excusa, no tienes perdón, no tienes blanca las puertas de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 10.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Como quisiera tu santa palabra.
cerca de ti. Solo no puedo, necesito estar cerca, muy cerca de ti. Necesito siempre de hacer. Yo había luchado, yo había luchado sin tu poder. Yo ya no quiero dejar ya nunca de. Estar cerca, muy cerca de ti. Solo no puedo, necesito estar cerca, muy cerca de ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Tú lo llenaste, pero también mi alma.
vida. Señor Jesús, tú rescataste pues el vacío que había en mi vida. Señor Jesús, tú lo llenaste, pero también mi alma perdida. Señor Jesús, tú rescataste. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. Esperamos que esta grabación haya sido y siga siendo de bendición para tu vida. Ahora el grupo Jesucristo es el Señor te invita a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Y a ti que andas fuera del camino de Dios, te invitamos a que te reconcilies con el Señor. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo y repite después de mí. Di: Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador, perdóname. Señor Jesús, yo con mi boca confieso que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi vida. Hazme una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias, Señor, por morir por mí en la cruz del Calvario. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Gracias, Señor. Amén. Ahora, hermano, hermana, busca una iglesia cristiana evangélica donde puedas congregarte y así crecer espiritualmente. Y espero verte ahí en el cielo con Jesús el día que Cristo venga, o que el Señor te llame a su presencia. Dios te bendiga. Amén.